Bien, estamos recordando estas imágenes que nos impactaron a todos, ¿cierto? Hace poco, con esta acción de Magaly Solier, desorientada, sumamente golpeada, el rostro hinchado, ¿no? Hablando incoherencias en muchos momentos, se quiso retirar del hospital, en fin, se generó toda una confusión ahí en ese momento en el Hospital María Auxiliadora. Lo que tenemos entendido ahora es que está internada en un hospital del Callao, pero que requiere un implante de titanio, ¿no? Así que vamos a analizar esa situación con el cirujano odontólogo Daniel Contreras, quien está aquí en Al Día. Y, doctor Contreras, gracias por venir aquí. Primero la consulta, ¿no? ¿Cómo se pudo haber hecho esa herida o esa fractura, si se quiere, Magaly Solier? Claro, bueno, el impacto que debe de haber recibido debe haber sido bastante fuerte como para poder fracturar un hueso, ¿no? Considerando que toda nuestra estructura es hueso, tenemos hueso cortical, hueso esponjoso, pero el impacto sí debe haber sido lo suficientemente contundente para poder haber fracturado una parte de nuestro macizo facial, pues, ¿no? Lo que vemos ahí en la imagen, que además nos duele a todos porque la hemos visto a ella como actriz destacada y verla ahora en esa situación, es toda la parte de la mejilla, ¿cierto? Ahí sería la fractura. Aparentemente la fractura es en el maxilar superior, ¿no? El maxilar superior, si lo llevamos un poquito más arriba, más al rostro, claro, en esta zona de aquí, en esta zona del pómulo. Del pómulo, ahí es. Exacto, tenemos un arco cigomático, pues, ¿no? Claro, al recibir un impacto contundente, un impacto lo suficientemente fuerte, se rompe este arco. Yo creo de que ahí es donde se debería de colocar la placa, los mini tornillos que ella va a necesitar, y definitivamente el material a ser utilizado es de titanio. Y ahí se habla de este implante de titanio, ¿no? ¿Puede explicar cómo se tendría que realizar esta operación, la ubicación, etcétera? Claro, el material utilizado para poder hacer este tipo de cirugías es titanio, básicamente titanio, ¿no? Se ubica la lesión, la fractura en este caso, se juntan las partes. Para esto sí se tiene que abrir por dentro, ya sea por dentro, por lo general es por dentro de la cavidad oral. Se expone la fractura y con ello se colocan unas placas. Estas placas van fijadas con unos tornillos. Ahora, ¿por qué el titanio? El titanio reemplaza también en algunos casos... Estamos viendo ahí, perdón, doctor. Ahí está la recreación, ¿no? Más o menos es la recreación, ¿no? Exacto. El titanio reemplaza incluso piezas dentales, que es lo que nosotros mayormente hacemos, ¿no? Reposicionar las piezas dentales con titanio, ¿no? Es un material biocompatible que puede quedar ahí permanentemente. Okay. El índice de riesgo es casi nulo, ¿no? Y muchos pacientes requieren placas, mini tornillos cuando tienen estas fracturas. Y doctor, ¿se le puede realizar el procedimiento de inmediato? Porque si veíamos a Magaly Solier en la toma que mostrábamos, el rostro está bien inflamado, debería ser inmediato. Sí, lo recomendable es que sea lo más pronto, pues, ¿no? El posoperatorio es un poco traumático, entonces... ¿Ah, sí? Sí, el posoperatorio es un poco fuerte, entonces mientras antes, mejor, pues, ¿no? ¿Y la intervención en sí, doctor, más o menos en cuántas horas se realiza? ¿No es tan complicado? Es dependiente. Mira, ahí está el rostro, ¿no? Ese procedimiento. Ahí está el rostro, mire, ¿cómo terminó? Terrible. Sí, mire, ¿no? Y la hinchazón, porque abarca también parte del ojo. Sí, claro. Usted logra observar, ¿no? Claro. Ella dijo, me caí de la bicicleta, ¿no? ¿Usted como especialista considera...? No lo creo, la verdad. No lo creo. ¿Pudo hacer un golpe con un objeto contundente? Con un puño. Claro, ¿no? O sea, el impacto que debe haber recibido ha sido lo suficientemente fuerte para poder crear una fractura del macizo óseo facial, pues, ¿no? En esa zona tenemos mucha cortical, que es lo más fuerte de nuestro cuerpo. Ah, sí. Claro. Claro. Y además, lo que nos decía es el posoperatorio también demanda una recuperación larga. ¿Cuánto tiempo puede ser? Dependiendo qué tan grave es esa fractura y dependiendo lo que se vaya a colocar, ¿no? Podría ser 1, 2 semanas, hasta incluso un mes, pues, ¿no? Porque si ella, por ejemplo, si ha perdido alguna pieza dentaria producto de la fractura,
o del impacto, tenemos que también considerar lo que vamos a nosotros realizar para poder reponer eso, pues, ¿no? Claro. Es un conjunto de exámenes, o sea, se tiene que hacer un muy buen diagnóstico para poder tener un buen plan de tratamiento y en base a eso poder decidir qué es lo que hacemos. Ahora, nosotros como cirujanos dentistas, los cirujanos bucomaxilofaciales, ¿sí? Ya son mínimamente invasivos en el momento de hacer las operaciones, ¿no? Ya no es las técnicas antiguas que se realizaban, nos ayudamos mucho de los escáneres faciales. Ya no con grandes cortes, evidentemente, ¿no? En un inicio la misma Magali decía, quieren operar, no me voy a dejar. Pero la tecnología ha abarcado mucho en la parte médica, que nosotros somos profesionales de la salud, y utilizamos algunos, como le decía, escáner intraorales, extraorales, tomografías, y con eso se hace todo el diseño para la reconstrucción de su rostro. Para la reconstrucción de esa parte. Y sobre es. Puntualmente esta placa o este implante de titanio, doctor, es de por vida, digamos. De por vida, claro. Uh-huh. Así es. Una sola intervención. Una sola listo. Intervención, a no ser que tenga alguna reacción atípica, anormal, que bueno, desencadene la extracción. Ah, ¿y podría ocurrir eso también, alguna reacción? ¿Y por qué se da eso, por ejemplo? Son pacientes atípicos. Uno en millones, pues. Ah, ok. Claro. Pero por lo general no. Para el diagnóstico de fractura es lo ideal, en este caso, sí, para Magali Soliar. Por supuesto, uh-huh. Por supuesto. Ahora, el tema del acompañamiento, ¿no? Porque se ha hablado también de la pareja que tendría, ¿no? Pablo Marcos, sí. Este hombre que aparece con ella, que la retira del hospital. Esto ha agravado su salud, porque ella, al presentarse con estas lesiones, debió de ser atendida de inmediato. Debió ser atendida de inmediato, uh-huh. Como lo requiere cualquier tipo de fractura en cualquier parte uh-huh. De nuestro cuerpo, ¿no? Ya que conforme pasan los días, la recuperación ósea, lo que hace el tejido óseo es tratar de formar un callo, ¿no? Claro. O tratar de recuperar ese impacto, ese desgarro que ha podido tener, ¿no? Entonces, sí, lo que se indica es que inmediatamente se ha acudido a una operación para poder reconstruir y fijar esa parte que está fracturada. Correcto. Bien, doctor Contreras, muchas gracias por estar gracias aquí a ustedes. Y explicarnos todo este proceso que uh-huh. Entendemos va a tener que seguir Magali Soliar para esta recuperación y sobre todo conocer más detalles, ¿no? Este implante de titanio. Es muy la importante. Operación, ¿no? Es exhortar importante. Además que tenga el acompañamiento emocional que se necesita también tras las intervenciones quirúrgicas, el acompañamiento también del Ministerio de la Mujer con expertos, por supuesto, claro. En psicología. Así es, importante. Cambiamos de tema y vamos a mostrar estas imágenes, ¿no? Perra, de Jonathan Maicelo. Atención, una más, una más.